Bienvenidos a este primer concierto post-pandemia, ¿no? Yo creo que estamos todos como averiguando una manera nueva de conectar. Y yo estoy contenta porque estas obras, al final, esta primera es mía, pero he tenido la oportunidad de entrar en unos estrenos de unas mujeres fantásticas. Entonces, esta primera obra se llama Bereshit y significa en el principio, es la primera palabra de la Torá. Y me apetecía empezar con esta obra por ese nuevo principio que tenemos en el que buscar un camino para la música en directo y para seguir ese contacto, ¿no? Y ahora vendría una obra de Rosa María Hernández, Rodríguez, perdón, que se llama Y estás allí. Y esta me ha acompañado durante todo el confinamiento porque ya me la había mandado antes. Ella, hablando con ella, me contaba que suele inspirarse en algún texto literario, en alguna frase, y esta obra salía de una frase de Gioconda Belli, llena de lágrimas o algo así, y con el pelo chorreándome nostalgia. Así que yo siento la nostalgia, pero para mí ha sido una obra de esa sensación de y estás allí, de aún así en este confinamiento, de tener al otro presente aunque no lo pudieras ver, ¿no? Y este es un estreno absoluto, así que espero que lo disfrutéis. Thank you.
Ahora viene una obra de Marisa Manchado que se llama Siete piezas para Iris y me la compuso cuando yo tenía 16 años. Y la verdad es que tardé bastante en estrenarla por cosas de la vida, pero luego ya la he podido estrenar en la March, en la Biblioteca Nacional y ahora aquí. Tiene siete movimientos y irán apareciendo, pero soñando, un día en el campo, el mirlo negro, aire, por el sendero, el lago azul y las hojas verdes. Y además Marisa es la que me invitó a este programa, a hacer este concierto, así que estoy muy contenta de tocar esta obra.
Y ahora para la última obra, que es de Sonia Mejías, me va a hacer cantar, así que vamos a cortar un momento para poner el micro de la voz.